Cuéntanos qué te ha parecido esta experiencia de probar el carro, de venir del karting, dan en un V8, mucho más caballo. Háblanos de esa experiencia el primer día de práctica. Bueno, empecé corriendo karts a los 11 años. Actualmente sigo corriendo porque me ayuda bastante como entreno. Empezamos a correr carro ya hace unos 3 años, 2 años. Empezamos con un Acura, después corrimos un Golf. De último corrimos el que siempre corremos, ahí lo tenemos todavía, es un Brand Prix. Y ya ahorita actualmente estamos probando el Camaro V8. ¿Qué te ha parecido esta experiencia en el día de hoy? La verdad que es un carro muy difícil de manejar, es muy nervioso al salir de la curva. Si yo me paso de acelerador, el carro tiende por colear, entonces tengo que acostumbrarme a eso. También la cruzada del carro es diferente, la frenada del carro es diferente. Pues el carro es todo diferente, entonces ya tengo que ir poco a poco probando dónde puedo frenar más tarde, dónde puedo acelerar más, dónde puedo cruzar y todo, entonces va a ser un proceso. Bueno, pues nos alegramos que estés disfrutando y de verdad mucho éxito en esa nueva etapa. Gracias.
la tarde de hoy ellos son los primeros en salir a pista. El primer equipo, el otro fue el de los P8, el piloto de aquí de Salvador. Y de verdad que estamos las muy buenas expectativas para el fin de semana en el evento. Síguenos en Radazón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti.